está cayendo una rayería en Mazatlán hoy en la noche, la última lluvia del 31 de julio del 2023. Llovió en la madrugada y ahora está lloviendo a estas horas de la noche. Son, ¿qué horas son? 9:51. Nos agarró el agüita en la calle. Llovió, es una llovinita rápida y luego se calmó. Llovió como unos 3 minutos fuerte. Y el monzón precisamente son lluvias abundantes acompañadas de vientos fuertes, relámpagos, y que vienen en un ratito, duran media hora, pueden durar una hora, y hace un estruendo como que se acabara el mundo, y de repente se acaba y como que si nada pasó. Esos son los tipos de lluvias monzónicas que suceden también en algunas regiones de Brasil. Aquí en México sucede en el occidente de México. Pues está por pedazos. Como que viene recorriendo, mira, de allá del centro. Se ve muy negro. ¿Qué
muy constante el relámpago. Hacia allá está viendo mucho hacia lo que es la parte de la parte este de la ciudad. Mira, a ver los rayos hacia aquella zona. Para aquel lado, para el sur y para el este de la ciudad. Imagino que para llamar la atención, pues sí, pero para la compra de Navidad. Rosas. Calma y viene, se calma. Estamos sobre Libramiento 1, o llamado Libramiento Pisonal Colosio, sobre la carretera federal 15.
Mira, acá no ha llovido. Nada, curioso. Nada. Ah. Ay, qué chistoso, ¿no? Y esta es la Santa Rosa, ¿no? No. Ah, no, esta es la San Pablo. Avenida San Pablo. Estamos viendo aquí que nos estaban informando que el centro llovió muy copioso. Por acá nada. Va a estar relampagueando mucho. Hoy, como se ilumina el cielo, ¿no? Mira, y acá sí ya empieza otra vez la lluvia. Aquel pedazo nada. Ay, madre de Dios, qué horror. Muy grande. Sí, muy grande. Como rayo con centella, da como ramificación. Sí. Bueno, amigos, pues si yo no tenía que caer un aguacero, estamos en la calle todavía, pues se lo vamos a grabar. Es que andamos todavía, ¿verdad?, en la calle. Sí, nos agarró en la calle, pero pues nos falta un tramito para llegar a la casa. Vean qué espectáculo de naturaleza, ¿no? Todos los relámpagos. No está inundado. Ya es que luego algunas partes se inundan. Fuertecito. Qué maravilla de la naturaleza, ¿no? Todo se iluminó. Un relámpago. Ajá. Esta es la Santa Rosa. Santa Rosa, va. Para allá. Nos agarró otra vez fuertecito la lloviznada. ¿Qué hay ahí? ¿Quién? Ah, no, pensé que había algo en el suelo. Ah. Se va y se viene.